Gracias, Daniel, por ese likecito. Hola, Daniel, buenas noches. ¿Cómo estamos? Bienvenido. A ver, déjenme acomodo aquí en la Jout. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a los que van llegando. Espero que se encuentren muy bien. Espero que estén teniendo un bonito domingo. Ay, ya se va a acabar la semanita. ¿Ya se dieron cuenta que ya se va a acabar la semanita? Gracias, Emanuel, por ese likecito primero. Así es, Scarlett, primerita. Ya te ibas a mimir. No, hombre, Scarlett, acompáñanos un ratito y después te vas a mimir, ¿va? Hola, Joseph, buenas. ¿Cómo estamos, Joseph? La Chuchu, el Emanuel. Hola, Emanuel, ¿cómo estamos? La Chuchu y una tortuga. ¿A poco? ¿Por qué? Gracias, Amix, por ese likecito. Bienvenido. Hola, mi Lía Piciosa del Team Mokman. Hoy vamos a escoger al Mokman. Hoy vamos a escoger al Mokman porque aquí anda mi Lía Piciosa. La semana o el mes. ¿Cómo así que la semana o el mes, mi Scarlett? ¿What? Gracias, mi Lía, por ese likecito. Bienvenida, Lía. Hola, Michelle. Buenas, buenas noches, Michelle. ¿Cómo estamos? Gracias, Michelle, por ese likecito. Bienvenido seas al streamcito. Hola, Mix. Ah, va que va. Muchas gracias por pasarte a desear un buen stream. Muchas gracias. Gracias, mi Lía, por compartir el streamcito. MacPan. Coffee. Chalice. Adivina, nos vamos a clases en línea. ¿En serio, Michelle? ¿Por qué? A ver, cuéntame ese chismecito. Me super y mega interesa, Michelle. Cuéntamelo todo, cuéntamelo todo. Gracias, Mike, por ese likecito. Bienvenido. Speedrun de Cuphead. Dice, no, no, no. Solo una roncita de All Bosses de Cuphead. Sé que está sacando mucha ceniza. Ah, yo pensé que era por algo así relacionado como al cobicho, que de muchos casos, o yo que sé, algo así. Oh, no sabía que ahí en México había un volcán haciendo esas averías, no sabía. Mira nomás, Michelle. Bueno, miremos el lado bueno. Vas a estar desde casa. El Crazy regresó con su ex, ojito, así todos parece, así parece, mi Scarlett. Gracias, Michelle, por compartir el streamcito. Hola, Jeffrey, buenas noches, saludotes, ¿cómo estamos? Gracias por esos 29 idiotas, Jeffrey. Mira nomás tantos días de apoyo aquí en la página, Jeffrey. Muchas gracias, gracias, Jeffrey, también por ese likecito. Y gracias por el Notify, Jeffrey. Gracias por esos también 29 idiotas. Mira qué poquitos. ¿Por qué tan poquitos? Gracias, Edgar, por ese likecito. Edgar, bienvenido. Hashtag peces beta y ajolotes. ¿Cómo estamos, Edgar? ¿Cómo van esos 3 días de nacido? Los bellos peces ajolotitos. Gracias, Jeffrey, por compartir el streamcito. Pero sí está cayendo bastante ceniza, parece Silent Hill. Y no es broma, en serio, Michelle, wow. Pon una historia en tu Instagram para verla, para ver, a ver si es cierto. Ya, pues, ya me puedo imaginar. Gracias, Edgar, por compartir el streamcito, Edgar. Una vez, pero hace mucho tiempo, yo estaba chiquitita, era una niña de como apenas 12 años, tal vez. Me acuerdo que también cayó lava del volcán, ceniza del volcán. Y uff. Todo se cubrió tal vez como medio metro la calle de la ceniza del volcán. Todos los carros llenos de ceniza, todas las calles llenas de ceniza. Me acuerdo también que aquí pasó algo así, pero hace muchísimos, muchísimos años. Gracias, Amix, por compartir el streamcito. Todo el día llovió, falecí, así fue ese día aquí. Ya a lo lejos me acuerdo yo, o sea, casi no me acuerdo muy bien de eso, pero sí me acuerdo que sí llovió ceniza, literal, así como tú dices, Michelle. Después de eso nunca ha pasado, y si cae, pues es como una leve cenicita, pero no así como el de aquel entonces. Saludos, susu, hashtag, todos somos susu, hashtag, todos somos peces beta y ajolotes. Gracias, Chuy, por ese likecito. Bienvenido, Chuy, ¿cómo estamos? Amigos, ya, por cierto, no les había dicho, pero el jueves, este jueves que viene, ya es el aniversario de la página. Hola, dice el Crazy, no regresé.
Y ya son 3 días de vida y mañana nacen. No, muy bien, y ya son 3 días de vida y mañana nacen. ¡Oh, qué genial, Edgar! ¡Qué genial! Yo me imagino qué cositas tan bellas. Ah, yo confundí el comentario con el Crazy Games. Dice, 1, no regresé con mi ex. 2, no es la de la foto. 3, es mi alumna de básquet. 4, hasta luego. Hasta la próxima, Crazy Games. ¿Qué dice mi Lía? Susu hermosa del team. Mi chalindría piciosa del team. ¡Mamá! Pero pues a ver ahorita a estar en casa, ya que sí, Michi, pues para mí mejor, ¿no? Para mí sería genial que me mandaran a casa, me ahorraría un buen, me ahorraría mis refas, lo de la gasolina, ay no, se ahorra uno un montón. La Shushu, el Kep, hola Kep, ¿cómo estamos? Bienvenida al estrencito, ¿cómo seguiste de la pancha? Y un amigo me regaló 10 betas, en serio, aparte de los que ya tenías, no hombre, tienes un montón. Lástima que vivimos súper lejos. Si no, ya hubieras regalado un parito por ahí. A ver, vamos a poner ya el Ion. Vamos a empezar a jugar. Vamos a hacer una roncita nada más de All Bosses. Así, express. Lo más rapidito que pueda. Se enojó el Crazy. Híjoles, Scarlett. Se enojó contigo. Pues como les digo, amigos, solo vamos a hacer una roncita de All Bossesitos. Ay, escogí el Mokman. Escogí el Mokman por accidente, a ver. Escogí el Cuphead, perdón, escogí el Cuphead por accidente. Vamos a escoger al Mokman. Sí, ahorita voy a escoger al Mokman. Ahí está. Mokman. Clic. Clic. Ya mejor, dice el Kep. Ay, qué bueno, Kep, me alegro muchísimo leer que ya estás mejor. Es que estar enfermo quiere ganas. Se viene perro, dice Michel. Sí, Michel, hagamos de cuenta que hay un cronómetro imaginario, Michel. Aunque no haya un cronómetro, Michel, vamos a tratar de pasarlo lo más rápido que se pueda. Vengo a enamorar, dice el Che. Amigos, ¿alguien aquí en el streamcito puede editar videos? Ustedes son como así, como que se les da eso de editar videos. Gracias, cabeza de concha. Es que quiero hacer un video por el aniversario de la página, que va a ser el jueves. El jueves va a haber streamcito. O sea, todos los días va a haber streamcito, pues, pero el jueves va a haber streamcito especial, por decirlo así, celebrando el aniversario de la página. Pontusa dice. Pero si le ponen la canción, le da una depresión. Ya no sé qué más sigue, no sé. ¡Viva Bogman! Dice el Chihuahua Ska. ¡Viva el Chihuahua Ska! Yo diría más, ¡viva mis pechales! Pues tengo planeado 3 actividades para hacerlas el día del aniversario, o sea, el jueves. Gracias, cabeza de concha, por compartir el streamcito. Obviamente, jugar, ¿verdad? Transmitir un juego. Sería Cuphead, probablemente, porque es el que me llevó a ser streamer. Luego me gustaría pasar un video como que, pues por llamarlo así, como que de la trayectoria de los streams. Tengo ahí unos clips de cuando es de los primeros streams, ¿se acuerdan? Cuando uno ponía cámara y todo eso. Y después poco a poco cómo he ido progresando, cómo he ido poniendo mi cámara, etcétera, etcétera. Y de último me gustaría hacer una rifa, tal vez el Cuphead. ¿Qué dicen ustedes, amigos? Sí, ya es de noche. Sí, aquí yo también. Gracias, Milia. Tilín sabe, dice. Pero es que el Tilín está súper ocupado. Me fue a echar unos partidos. No, hombre, qué vi así enfermo. Funcionó, dice. Mokman es tierno en Arizona y en algún. Sí, súper tiernito. Y si y no te regalo un par de betas, no, haz 2 pares si quieres. ¿Cómo así, Edgar? Tilín sabe, gracias, Milia. Chavarría no quiso meter a su a Sadios.
el torneo por el bien de la trama. ¿Quién es ese Scarlett? Gracias, Emilia, por ese GG. Ahí está el mic por si lo quieren agregar. Hola, Julio. McMahon, pon un directo grabado del macaco. Dice, ¿quién es el macaco? El Copet. Estreno mundial del DLC. Ah, yo soy McMahon. ¿A poco tú eres el McMahon? Me dijo que sí, le iba a entrar. Le pregunté hace... ¡Oh, ojito! Ahí está el pingüino Chavarría en el chat. ¿Cómo va a ser el video de tu aniversario? Pues es el video del aniversario se lo dejaría a criterio del que lo quisiera hacer. Nada más que... yo solo les voy a mandar los clips. O sea, digamos que, por ejemplo, el Kev diga... O sea, yo sé que el Kev no, porque el Kev no hace eso. Pero digamos que el Kev diga... ¡Ah, yo te puedo ayudar a hacer un video, Shushu! Y entonces yo le digo, va, que te mando los clips que han sacado, los clips que se han sacado en streams desde que hago streams hasta ahora. Y pues nada más que los vaya uniendo o editando y así, como en cronología, digamos, cuando no ponía cámara. Después como ha ido evolucionando estos streams y todo eso. Pero no es como que tenga alguna idea en mente, sino que pues a como sea. Clasificamos a emisión. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, pingüinito? ¿Cómo estamos? Bienvenido, pingüinito, al streamcito. El tilín es mencito. ¿Quién es el tilín? Que te regalo dos parejas de betas. Ah, sí, pero es que estamos lejos. ¿Cómo se puede mandar unos peces de un país a otro? Rifa al tilín, dice. ¿Harás un review de la página? Sí, algo así me gustaría, pingüinito. ¿Me puedes ayudar, pingüinito? ¿Me puedes ayudar? Jijijija. Gracias, Ricardo, por ese likecito. Se retiró el Gafox. Sí, así estaba leyendo que el Gafox se retiró, amigos. El Gafox se retiró. Hizo banca skip del FB, dice. No, hombre. Nos abandonó el Gafox. Órale, Wuku va a hacerle los videos a la Chuchu. No, que tú hazme los que. Yo te ayudo con el video, tu video de aniversario. Pues igual estaría bien, Edgar, así tuviera dos. Así presento dos, pues. Así presento dos. A ver, espérenme. Ah, y entonces voy a presentar los videos, uno o dos videos que se hagan. Y voy a reaccionar como... tengo ahí grabado como el primer stream que hice. Y voy a reaccionar al primer stream. No había nadie, literal. Y a puras penas y hablaba. Y habían comentarios como cada 3 minutos. O sea, comentaba alguien y después cada 3 minutos otro comentario o cada 4 minutos así. Entonces, se imaginan, ¿verdad? Todo lo que se ha crecido. Se envía por paquetería, ¿en serio? Si pudiera te ayudar a decir que, no te preocupes, que yo sé que tú no haces ese tipo de cosas. Lo que pasa es que, por ejemplo, el Joel Chavarría, como es streamer y es creador de contenido, se le hace fácil, pues, editar y todas esas cosas. Dile que no, pingüino, se está aprovechando. No, entonces Chihuahua, a ver, tú Chihuahua, a ver, ayúdame a hacerlo tú. Apaga que ya va a aprender el Charmin, dice. No, depende cómo lo quieres hacer, con clips, fotos. ¿Qué dice el pingüinito? Ah, música y lapso de tiempo en lo que lo quieres, listo. Ah, pues yo tengo clips ahí, o sea, tengo clips, o sea, para no complicarnos, solo es como que digamos, te mando los clips y ya estuvo. Pero no sé, también se pudieran agregar fotos. Música cualquiera, pingüinito. Puede ser la del intro, la de tu 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 tu. Y tiempo tampoco, no importa el tiempo. No importa si es largo, o corto, o mediano. Ahí está. ¡Ay! Chuchu, te ves tan hermosa como siempre, como la cámara. Ojalá no te enferme. ¡Ah! Gracias, Jeffrey. Sí, ojalá que no me enferme. Incluso todavía ni siquiera estoy al 100%. Ayer en la noche, amigos, sentía bien fea la garganta. Sentía como que me iba a ahogar. Se los juro, sentía como que me iba a ahogar, como si se me estuviera cerrando la garganta, así bien feo. La foto de Mogwa que está en mi camiseta. ¿Los quieres con música? Sí, sí, sería genial con música de Cuphead, Edgar. Sería genialísimo.
A mí al saer nos gustas, dice short, tiernito, short. Así como un stream actual del Tilín. ¿Cómo así? JC Cooper Clark, que juega bajo la lluvia. No, hombre, se va a enfermar. Te caería bien en tu página si me hicieras move, dice Joseph. Ojito. Yo sí sé, pero no puedo. Dice, sí, es que el Chihuahua también. El Chihuahua ya parece así, como el cabeza de concha, todo licenciado, súper ocupado. El Chihuahua está, estudia y chambea. Está bien, Chihuahua, no te preocupes. Yo nomás lo decía por molestarte. No te preocupes. Saca el Julio y mete al Bull. Dice, ¿cómo? Te escucho, Shushu, convénceme. Dice, ¿será pingüinito que te puedo convencer con un... Inserte cara de gatito enojado de música de Bad Bunny, dice este huevón. Hombre, cállense, huevón. ¿Cómo va a ser posible eso? Que la música del Bad Bunny, no, hombre. Mejor pongamos la del tururu. Fiesta. Tururu. Fiesta. Gracias, Emerson, por ese likecito. Bienvenido. Gracias, Milia, por esos gigisotes. Panda, pongan. A ver, ahorita leo. Es que se bajó el comentario así solito. Y si no, voy a perder aquí. Gracias, Joseph, por ese GG. Gracias, Scarlett, por ese likecito. Banda, pongan propuestas en el chat. ¿Propuestas de qué? ¿Del video, dice el pingüino? Sí, pongan propuestas. Que yo no le sea la editada, yo tampoco. Gracias, yo sé por ese likecito. Que de tacos de sal en el convivio, dice, tacos de sal en el stream de aniversario. Ay, no. Gracias, yo sé por compartir. Yo lo haría como el video que te mandé la otra vez. Ah, sí, está bien, Edgar, siempre me serviría. Igual digamos que si Melanie o algo así me hiciera un dibujito, algo así que siempre me hace. Igual yo lo publicaría aquí en el stream, o sea, lo enseñaría a todos, el dibujo, si alguien me manda una foto, cosas así, yo la voy a, o sea, la voy a enseñar, pues. Hola, amor, dice el J, ¿a quién le hablas, J, te chocón? Acepto y amo tú. ¡Sí! Pero quiero más. ¡Ay, pingüino! No, hombre, eso ya se llama chantaje, pingüino Chavarría, chantaje. Vamos, ¿no? Dice, ¿cómo? Vamos, ¿no? Poquito, aquí no es donde el no. Julio, lo siento. Tilín quiere pack, dice. No, hombre, es que ¿por qué los hombres son así, pues? Porque son así de pinches interesados. Le pagas en efectivo el servicio de caster del tocayo para la Beautiful. ¿Cómo? Que le pague al cabeza de concha por castear en el Beautiful no sé qué, en el torneo. ¿Eso? ¿De verdad eso? ¿Eso? Antes era noqueador, dice, jugar bajo la lluvia, sí, pero después anda uno bien enfermo. Gracias, Milia, por ese GG. Manden propuestas del video a este correo. Amanecer, parte 1, parte 2. ¡Mamá! Sí, lo de editar es muy fácil, solo te tardas algo de tiempo, pero es muy fácil. Dice, ¿en serio, Edgar? Tú puedes, así por hoy todo, yo sí no puedo editar. Sí, que me paguen. Dice, ¿cuánto le tengo que pagar al cabeza de concha, pues? Para que el pingüino me edite mi video. Gracias, Milia, por ese GG. Me dijo interesado. Yo no dije eso. Yo solo dije de que en el chat dicen que eres interesado porque quieres, ya sabes qué, por la edición del video. Yo dije, no, hombre, los hombres son interesados. No dije pingüino es interesado, dije los hombres son interesados. Le dijeron, no, yo les dije a todos los hombres les dije interesados. Es más, hasta dije, no, hombre, ¿por qué son así los hombres? Pues, vamos, cremas. Antes era la Bolívar, pero me empezó a cobrar solo por ver sus streams. Dice, no, amigos, miren, yo a veces, yo he escuchado que dicen que ser streamer hombre es difícil. Y tienen razón, ser un streamer hombre es muy difícil. Gracias, Denis, por ese likecito. Pero les digo, ser streamer mujer también es muy difícil, muy difícil. Para empezar, hay streamers hombres que les va mucho mejor que a streamers mujeres.
número uno. Número dos, eso de lo de las donaciones, hay gente que se aprovecha, se pasa de lanza, y se lo digo por experiencia propia que me ha pasado, o sea, quieren mandar estrellas y apoyarlo a uno y con grandes cantidades, pero quieren, ya saben, cosas a cambio. Entonces es difícil ser streamer mujer. Y los hombres, si les están dando estrellas, es porque se las están dando, porque de verdad lo quieren ayudar, porque pues, ni modo que van a andar pidiendo cosas extrañas de un hombre, ¿no? A menos que el donador fuera, ya saben qué, del otro bando, de manita caída que le llaman, pero sería muy raro. Entonces también, es difícil ser streamer mujer y hombres también. Oh, se fumó la cámara, ahorita la arreglo. Solo me tardo como una hora y media, tan poquito te tardas, no, hombre. Yo me tardaría días, Edgar, días, literal, días. Uy, no. No, con guys. ¿Me avisan si se arregló la cámara? Porfa, vamos, cremas, antes de la Bolívar. El búfalo es interesado, yo no. Gracias, Walter, por ese likecito, bienvenido. El búfalo es interesado. No, yo no le llamaría interesado. Nunca me ha pedido nada a cambio. Le va mucho mejor al gamer Sónico. Dice F, ya sé, como el Tilín que quiere pack, dice el Chihuahua. No, el Tilín no quiere el pack. Cap, dice Cap. ¿Quiere Cap? ¿Qué es Cap? Gracias, venía por ese GG. Producción. Sí, todavía no te he compuesto la cámara. Ay, bonito con esas 30 estrellitas de Walter. Ay, Walter, muchísimas gracias por esas 30 estrellotas. A ver, deja, pongo mi cámara ahorita, la arreglo bien. Para darte las gracias así como se debe. Walter, muchísimas gracias por esas 30 bellas estrellotas. Que me ayudan y me sirven un montón. Muchísimas, muchísimas gracias por esas 30 estrellotas. A ver, ahí está. Para un corazonzote, Walter. Muchas gracias por esas 30. Muchas gracias por esas 30. Y pues qué gustazo verte por aquí, Walter. Espero que todo esté bien, que todo te esté yendo bien. Que no te haya pasado nada malito. Dice Danis. Danis, ¿cómo estás? Mamá. Si no está el saber, no, de qué decir, no sé qué decir, dice. Por ahí va a venir. En julio le va al salchi, sacachispas. ¿Quién es eso? ¿Quién es ese? No hay de quién burlarse. Por ahí va a venir. Uno que ya le sabe a la editada, ya se nos hace rápido. Y estoy de acuerdo con Suso, es complicado ser streamer. Sí, es complicado. Tanto para hombres como para mujeres. Pero o sea, no hay que decir eso de que a las mujeres se les hace más fácil y todo eso, porque ya les digo, o sea, sí se les hace tal vez más fácil en el sentido de que como son vatas, es como que pues hay más personas que están interesadas en ver el streamcito. Pero en cuanto a lo que son donaciones, tienen mucha ventaja los vatos en cuanto a las donaciones, porque les donan sin pedir nada a cambio, pues. Entonces esa es una gran ventaja. Una gran ventaja. A las mujeres se les hace más fácil, dice. Y yo digo que a los dos, Javier, tanto hombres como mujeres, es igual de difícil ser streamer. Gracias, Milia, por ese chichi piciosa. Ahí está, nice. Nos tardamos un poquito en esa isla. Es que perdimos una vez en Gilda, creo yo. Y en el Ronan Gold también perdimos una vez. ¡Buenas, Lobito Rosales! ¿Cómo estamos? ¡Ay, de veras! Que en este stream me tengo que poner... No tengo que decir Lobito. A ver, déjenme edito aquí una cosa. ¿Cómo estamos, estimado, queridísimo Lobito Rosales? Ojito, ahí suenan unas estrellas fakes. Reto, no decir la décima palabra del abecedario todo el mes. Lobito Rosales ha enviado dos estrellas. Que no es J. Lobito cara con... Pero no dije la décima letra. No dije la décima letra. No, Lobito.
bonito. No me vas a trolear esta vez. No. Yo sé que querías trolearme y que leyera el comentario del bot con la décima letra del abecedario seguida de la palabra lobito, pero no caí. Es más, checa la descripción del stream, lobito. Checa la descripción del stream. Muchas gracias por esas 200 estrellotas, lobito bello. Muchas gracias por esas 200. ¡Siu! Amigos, es que el reto, tengo que cumplir un reto de no decir la décima letra del abecedario, porque si no me van a funar, el Facebook me va a banear a mi lobito Rosales. Y nadie quiere eso. ¡Ay, aquí está ahí con las 45 estrellas de Walter! Muchas gracias, Walter, por esas 45 estrellotas. Solo mucho trabajo y estudio. Ay, Walter. Muchos ánimos, ¿va? Tú puedes. Y qué alegre verte por aquí, Walter. Te mando un abrazote. Yo solo pido patitas, dice. Sí, ya mero vamos a hacer stream de patas cuando lleguemos a la mitad de la meta. Uy, ojito con esas otras estrellotas de lobito. Ha enviado 2 estrellas. No, hombre, el bot lee mal. El bot lee mal, mas sin embargo la barrita sube bien. Muchas gracias, lobito, por esas otras 50 estrellotas. Muchas gracias por esas otras 50 estrellotas, mi lobito Rosales. Ahí se acuerdan, amigos, es que no tengo que decir la palabra J. Si no, van a banear al lobito Rosales y si lo banean todos los streamers, se van a enojar conmigo. Si banean al lobito por mi culpa, todos los streamers van a estar enojados conmigo porque ya no van a tener a su donador lobito. Lo siento, lobito, por el comentario de ayer. Es que este FB baneando sin razones. Ay, ojita con esas 10 estrellotas de Dani. Dani, muchas gracias por esas 10 estrellotas. No sé por qué esa alerta de las 10 estrellas se escucha muy bajita, amigos. No tengo ni idea. Pero todas las demás sí se escuchan bien. Todas las demás alertas sí se escuchan bien. Solo son estas 10. Y las stars. Dice, muchas gracias, Dani, por esas 10 estrellotas que me ayudan un montón. Muchas gracias por esas 10 estrellotas. Gracias de verdad por esas estrellotas, amigos, que me ayudan un montón y que me ayudan a acercarme a la meta. Miren, ya casi llegamos al 50%. Sí, cierto que le tengo que dar mood al Dani. Y eso no es porque yo lo designara, sino que porque... por poquito iba a decir la palabra. Ya saben que la décima letra... Lobito Rosales sí me dijo que hiciera mood al Dani. No sé cómo se hace, pero voy a ver si se puede hacer aquí. Ufales, amigos. No sé cómo se hace para hacer. Ay, aquí está. Chécale, Dani. Chécale si ya te llegó la invitación. Sí, se me había olvidado que Lobito Rosales me había dicho: haz mood al Dani. Yo como bien portada, oca, ahorita lo hacemos mood, ya. Ve a ver, se activó la fiesta, dice, sí. Qué bonito, por un momentito se enviaron bastantes estrellotas. ¿Cómo estamos, Joy? Gracias por esos diotas, muchas gracias, Dani, por esos diotas. A ver, tanto tiempo diciendo ya llévame Diosito y él, quiero cumplirlo ahora. ¿Cómo, Damis? ¿Cómo que tanto tiempo diciendo eso? No. Se traba tu cámara. Ah, sí, desde hoy también se trabó, Edgar. Pero si se funa, me avisan, amigos. A ver, déjenme ver. Gracias, Jesús, por ese likecito. Lo que pasa es que está así porque no la conecté con el cable directamente, sino que está como que por... Está como por Bluetooth, entonces no conecté el cable directo a la de la cámara a la laptop. Entonces por eso es que está así. Ya vine. ¿Cómo estamos, Floquis? Me atrasé en los comentarios, amigos, lo siento, pero es que estaba agradeciendo a lo de las estrellotas. El Popoma. Ah, sí, así estaba escuchando yo que en México están cayendo cenizas. Es cierto.
espero que se encuentren muy bien. Damés, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te encuentras por eso? Me voy a morir. No digas eso, Damés. Aquí vamos a estar saludándonos todos estos días. Tienes que estar vivo para el stream de aniversario. ¡Uy, ojito con esas 333 estrellotas del Lobito Rosales! ¡Ay, esa alerta! ¿Por qué solo suena y por qué no se mira? ¿Por qué, Diosito? Muchas gracias, Lobito, por esas 333 estrellotas. Muchas gracias. A ver, no importa, ahorita ponemos esa alerta. A ver. Gracias, mi Lobito bello, por esas 333 estrellotas. Muchísimas gracias por esas 333 estrellotas que me ayudan, me sirven un montón, de verdad. No te puedes imaginar cuánto me sirve. Y yo creo que ya estamos a nada de completar la mitad de la meta de estrellas. Ya estamos a nada. A ver, déjenme les enseño, le ponemos la alerta. Tiene que estar bien hecha, tiene que estar bien esa alerta. A ver, espérenme. Espérame, mi... ¡Uy! Por poquito decía la décima letra. Espérame, mi Lobito bello, espérame. Es que tú tienes que ver esa alerta. No puede ser que no aparezca y que solo suene. ¡Listo! ¿Listo? Gracias, mi Lobito bello, por esas 333 estrellotas. Muchas gracias. De verdad, muy agradecida por eso, porque me ayudan un montón, me ayudan un montón. Ya, ahora sí, ya solo falta 4%, no manchen, 4% para completar la mitad de la barrita. Muchísimas gracias, mi Lobito bello, por esas 333 estrellotas. TQM, te quiero mucho, mi Lobito bello. Por poquito la riego. Un abrazote, un besote para ti. Muchas gracias, mi Lobito bello, por esas estrellotas, por ese bello apoyo aquí en la página. Adiós, dame. Ya vas a ver que sí nos estaremos viendo. Vas a ver que sí. Es más fácil como mujer. No, es más difícil, Javier. Sí se pudo, sí se pudo, Dani. Sí se pudo. Sí se pudo poner lo de la alerta, dicen ustedes. ¿O qué? ¿Ya van a jugar las Chivas? ¿En serio? ¿Poco tú le vas a ese equipo, Javier? Y mi mod, dice el Julio. ¡Ay, sí se pudo lo del mod! Dice el Dani. Mírense, mírense al Dani ahora con su insignia de mod. Pues, dale las gracias a Jota Lobito, Danis. ¡No! ¡No, no puede ser! ¡No! ¡Estoy nerviosa! No escuchaste nada, Lobito Rosales. Yo no dije nada. Pues, como te decía, Danis, dale las gracias a Lobito Rosales porque él fue el que pidió tu mood. Gracias, Kevin, por ese likecito. El Bu es mi novio, dice Ojito. Todos quieren con el Bu. Está bonita la alerta, ¿verdad? Que sí, está bien hermosa. Lo que cuentas, Laite. Es que lo que pasa es que no sé por qué no se ve. Sí suena. O sea, cuando suena, sí suena la alerta. Sí suena el tiririri. Suena todo. Pero la imagen no sé por qué no se ve. Ay, Lobito, tú no escuchaste nada. No estás poniendo eso. No, tú escuchaste mal. Cállese, Chuchu. No. ¿Cómo que me calle? ¿Cómo que me calle si soy la streamer? A ver, cállate tú. Gracias, Edgar, por esos 159 idiotas. Muchas gracias por tantos días aquí de apoyo en esta página, Edgar. Muchísimas gracias. Perdió la sub-20, dice. Así es el fútbol. Se pierde y se gana. Ay, amigos, ese especial lo lancé mal. No, hombre, amigos. Ya valimos. Solo llevo una vida.
búfalas. Búfalas. Amigos, todavía ganamos. Pensé que me iba a funar la baronesa allí, pero no. Todo salió bien. Pero ganó el equipo del que... ¿Cuál es el equipo? Ah, el equipo de fútbol de donde él va. Ah, no sabía que había ganado. GG, ¿qué? GG. Chuchu, José Gabriel. Hola, ¿cómo estamos, José Gabriel? Bienvenido al streamcito, José Gabriel. Gracias, Milia, por ese GG. Pues ya les decía, amigos, el jueves que va a ser el aniversario de la página. Me gustaría primero, pues, empezar con el juego que me llevó a ser streamer, el cual es este, el Cuphead. Segundo, me gustaría compartir videos, fotos así de cómo ha ido evolucionando la página. Y reaccionando al primer stream que hice. O sea, era un stream bien chafa. No tenía cámara, el micrófono era de la laptop. Se oía bien mal, no habían comentarios, hablaba solita. eso y al final pues hacer una rifa del Cuphead. Y pues obviamente vamos a hacer sinks por cualquier cantidad de estrellitas. Así que el stream del jueves va a durar bastante. Va a durar unas 3 horas, calculo yo. Unas 3 horas del stream. Va a durar el jueves, el streamcito de aniversario. Entonces, pues ya saben, si ustedes buscan pasarse y venir y todo, pues ya está. ¡Ay, no! No puse estar, amigos. No puse estar. ¡Ay, no, amigos! Este pájaro cuesta un buen... ¡Ay, no! ¡Qué mal jugado! Gracias, Jero, por ese éxito. Bienvenido. Gracias, Milia, por esos gigisotes. Vamos, América. Va a ser goleada sobre las Chivas. Desde ahora, ojito, tiernito. Están criticando a tu equipo. Gracias, Joseph, por ese GG. Revolution, dice. Así se llama tu equipo, que Revolution. El equipo donde yo estoy de básquetbol se llama Rockstar. ¿Por qué? No sé, cuando yo entré al equipo ya se llamaba Rockstars. Recién llegué de un partido de fútbol y perdí. No, José Gabriel. De hecho, yo así voy a estar diciéndoles. Ya cuando empiece el torneo de básquetbol, les voy a estar diciendo a ustedes constantemente. Perdimos, perdimos, perdimos. Porque somos nuevas y todos los demás equipos ahí ya llevan años. Pero así años, digamos 6, 8 años. Ya son pros. Entonces, pues igual, voy a andar diciendo, perdimos, perdimos. A mí me debes el sim de cumple, hombre, pésimo. ¿A poco te debo sim? ¿Qué? ¿En serio? Es que yo tengo mala memoria, ¿qué? No, hombre, cómprate uno de aniversario. Cómprate uno nuevo de aniversario. Pau, diría la Steffi, Pau. Sí, es cierto que sí, dice la Steffi. Uy, uy. Cachito me da ese. Nice, nice, nice. Gracias, Milia, por ese gigisote. Simón Revolution. Hola, Higuera. ¿Cómo estamos, Higuera? ¿Qué pex? ¿Qué rollo, dice Higuera? Amigos, ustedes, los que son de México y están aquí ahorita en este streamcito, ¿a ustedes les está afectando eso de lo de la ceniza del volcán? Revolution versus Rockstar. sería genial. Obviamente gana Rockstar. Yo siempre quise saber toda la historia, pero el jueves, dice. Ajá. De hecho, sí, el jueves vamos a contar la historia de Shushu. El video tiene que ser así como que emotivo, pues. Que nos haga chillar, que digamos, ¡ay, cómo ha crecido la página! Y ¡ay, sus primeros streams de la Chuchu! Y sí, obviamente, les voy a contar cómo se creó la página, un poquito de la historia. A mí también me quedó a deber uno, pero no, eso sí es mentira, Chihuahuasca, eso sí es mentira. Ah, y pues como les digo, también en el día del aniversario, o sea, el jueves, también me gustaría hacer rifa del Cuphead.
Salvé 5 pelotas a lo Divo Martínez en la final, pero yo era defensor. El arquero se olvidó las manos en casa. No, hombre. José Gabriel, ¿no tienen buen arquero ustedes? Ecatepec va a desaparecer el Chuchu. ¿En serio? ¿Eso lo del volcán es de Ecatepec? ¿Qué entonces afecta a Ecatepec? Sin de aniversario, Nelly. Pues te puedo hacer dos, que el de aniversario y el de cumpleaños. Omega LOL. Gracias, Miria, por ese Gigi. Mamá. Nice. Ahí está. Charlie Verde. Nice. Este Charlie Verde se va así de una. Nice. Se va a desaparecer Ecate York. Ecate York. Nueva York. No, hombre, pero ya a poco. Chihuahua, por ejemplo, tú que eres de los México. ¿Te afecta eso de lo de que anda cayendo ceniza del volcán? Es que, por ejemplo, vino el Michael Flores hace un ratito, el Mitchell, y dijo que ahí donde él van a suspender las clases porque está cayendo mucha ceniza del volcán. Gracias, Fernando, por ese likecito. Bienvenido. Apaga, Shushu. Quiero irme a bañar y no puedo por ver tu stream, dice José Gabriel. Ufale, José Gabriel. Tengo que pasar todo el juego por lo menos para poder apagar streamcito, José Gabriel. Híjoles, híjoles. Pero ¿y por qué no te bañas y dejas de fondo el streamcito? Con toda la actitud para el aniversario de Shushu. Sí, ojalá que todo salga bien, Edgar. Ojalá que todo salga bien. Me gustaría comprarme un pedacito de pastel también para comérmelo aquí con ustedes, porque pues es no es mi cumpleaños, pero pues es una celebración. Nos vamos a morir ya. No, hombre, Chihuahua, dime la verdad. El arquero no agarraba una. No, cambien de arquero, José Gabriel. El arquero sí es malo. El equipo casi que hay muchas probabilidades que vaya a perder. Martínez por ese likecito, gracias Milia por ese chichi. Mamá, dices que está nevando, algo así, José Gabriel, de México. Hay un volcán que está haciendo erupción o está sacando como ceniza y está bien fuerte, parece lluvia. En algunos lugares parece lluvia. Gracias, Juan, por ese likecito. Bienvenido, Juan. ¿Cómo estamos? Buenas, buenas, Juan. Uy. Gracias, Francisco, por ese likecito. Francisco. He venido los dos Martínez. Y el Sajir ni está aquí. Yo siempre que miro videos míos de hace mucho tiempo, me digo, y ese era yo, XDXD. No, hombre. Es que sí, uno va evolucionando, ¿no? Es cierto, uno va evolucionando. Llega hasta Guatemala ese volcán, dice, ¿en serio? Chihuahua, ¿a poco va a afectar aquí? Oh, my God. Susu, qué raro sería bañarme y ver tu stream, dice. ¿Qué tiene? Yo a veces voy a streams y los dejo de fondo en lo que me baño. Ya me creció mi aparato reproductor, dice el Wuku. La Shushu era arquera. No, yo de hecho para el fútbol siempre he sido pésima. Pero así pésima, amigos. Nunca le he sabido yo al fútbol. Siempre he sido mala en el fútbol. Sin embargo, en el último, cuando estaba en preparatoria, que le llaman ustedes, bachillerato, me querían que estuviera en el equipo de fútbol, que dizque era buena, pero yo la verdad nunca me he considerado buena en ese deporte. Gracias, Cabeza de Concha, por compartir el streamcito. A mí también me llega la ceniza, pero muy poco. Dice, uy, no, amigos, espero que no les vaya a pasar nada a mayores. Gracias por ese GG, Milia. Ya me voy porque el Saer no viene. Sí, no viene, etiquétenlo. Chucho, el Tilín anda bien enojado de que te la pases etiquetando. No, yo ni me lo etiqueto para no molestarlo. No perderé la fe, también me crecerá. Dice el Pingüino. El Saer Carter ahorita anda bien mimido. ¿Será que anda bien mimido el Saer ahorita? Digi evoluciona, Chucho. Yo no quiero Digi evolucionar. Uy, uy, uy. Aquí cantan como el Cabeza de Concha.
Ella es calladita. Y dice, ¿qué más sigue? No, yo no le sé al cabeza de concha. Ahí sí les quedó mal, amigos. Ahí sí les quedó mal. Hashtag todos somos chuchu. Hashtag todos somos peces, beta y ajolotes. ¡Hala! ¡Estoy bien mensa! ¡No! ¡Chuchu! ¿Pero qué hiciste, huevón? Ya la agarré. ¿Para qué? ¿Porque eras buena? Para ninguno, en realidad. En realidad para ninguno, pero me gusta el básquetbol y estoy en un equipo de básquetbol. Pero ahorita ya no he practicado mucho, amigos, les soy sincera. El año pasado cuando estuve de vacaciones, sí iba todos los días a entrenos de básquetbol. A unos entrenamientos de básquetbol que daban por aquí, por un parque por donde yo vivo. Todos los días iba y estaba mejorando bastante. Pero eso solo duró para las vacaciones. Ese entrenamiento, ese curso, por decirlo así, de básquetbol, solo duró para las vacaciones. Cuando esté de vacaciones este año, si es que no consigo otro trabajo, pues iré. Gracias, Milia, por ese GG McMahon. Tu deporte favorito es el copet, dice. confirmo. No, pero yo no me considero que sea buena en el básquetbol, pero me gusta mucho jugarlo. Entonces, tanto que hasta estoy en un equipo. Le echo ganas. Like si ando en las sombras haciendo tareas. ¿A poco estás haciendo tareas, pingüinito? Escuchando tus propuestas. Pero es que, pingüino, tú dijiste que no, que no bastó con el juego. Pero no, propuestas, solo lo que dije, pingüino, de que tengo unos clips ahí, desde los primeritos streams hasta los más actuales, y nada más irlos poniendo como así en orden, de que los primeritos, para que se vea como ando cambiando las cosas, y ya, solo eso, la canción de tu, 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 o si encuentras una como medio nostálgica, también estaría bien, y ya. Ya, güey. Ya vete, pues. Amigo, ufales, no se iba. Chuchu Junior se mordió y arañó una pierna y me dejó sangre. Es mala esa Michi, muerde. Ay, así es mi Bambi. Es bien. Es que no sé si llamarle agresiva porque a la vez también es cariñosa. Pero Bambi es así, juega brusco, es brusca. Y a veces se pasa de lanza. Like, sí. Y no le den like a ese. Yo sé, dice. ¿A poco tú también estás diciendo que Catepec va a desaparecer, Scarlett? ¿Es en serio eso? Yo pensé que solo era fake del Chihuahua Ska. Algo más que el home, Susu, acuérdate que con qué cosas me enamoraron. Yo no enamoro, pero ni a la mosca que pasa aquí a la par mía. Para que el juego se ponga celoso, dice Ana Recia la Funa a Badaboom. ¿Por qué? ¿Ahora qué mentiras anda poniendo los de Badaboom? Que todo el mundo sabe que puro fake es. Gracias, Melia, por ese GG Magma. Gracias, Edgar, por ese super GG. Like y tiro 20 toneladas de fósforo blanco a Ecatepec. Dice, no. Amigos, pero ¿es de verdad eso del Ecatepec? Nunca he sido celoso, dice. Le hicieron campaña a una mujer. ¿Cómo así, JT? Chocón. Pásame para las whiskas, chuchu, dice el hombre. Que por este mes y mi Bambi come whiskas. Ah.
yo vivo cerca de Catepec y es cierto que va a desaparecer, Edgar, o es mentira aquí en el chat. Le voy a la UNE, dice. A la tía del Julio, la Sandra, dice la tía del Julio, ese mamut, el JT Chocón. Catepec va a ser el siguiente chacalá. ¿Cuál es el chacalá? ¿Así se llama el volcán que anda haciendo erupción o qué? Ok, nice, 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 nice. Que eso de los desastres naturales y todo eso da miedo, ¿verdad, amigos? Aquí cuando pasan cosas así, que de tormentas, que de erupciones, que de temblores, a mí me da mucho miedo, la verdad. Todo lo que son de catástrofes naturales, yo le tengo mucho respeto. Chucho, escribe tu dirección en el chat e inmediatamente te mando el volante de American Truck Simulator. Mándamelo para el aniversario, cabeza de concha, pero de veras. Julio era el bolito que quería besar a la Sandra, dice el Kev. Kev. Hola, Chuchu Bella. Hola, mi Melanie preciosa. Bienvenida al streamcito. ¿Todo bien? ¿Y tú cómo estás, mi Melanie? ¿Qué tal todo? Ando chambeando, dice Gera. ¿En serio, Gera? ¿Ya conseguiste chamba? ¡Qué alegre! ¡Felicidades! Gracias, Milia, por ese GG. Yo escuché que ibas a hacer un grupo de WhatsApp. Ahí te va mi número. Dice, ojito, ojito, amigos, todos tomando nota del número del cabeza de concha para que lo vayan a enamorar. Yo digo que es mentira porque no he escuchado nada de Catepec. Ah, bueno, entonces ya me quedo tranquila, Edgar. Porque es que de Catepec son casi todos. Es el Chihuahua, el Sajir, la Piernita, el Piernito. Todos son de Catepec. Dice mi hija. Tengo pruebas, dice. A ver, pingüino, manda esas pruebas. Manda esas pruebas. Gracias, Emir, por ese followcito a la página, Emir. Muchísimas gracias por ese follow. Bienvenido. Bienvenido a esta pequeña y humilde página llamada Shushu, que está por cumplir 2 años de existencia. Este jueves cumplimos ya aniversario. Gracias por ese followcito. Sí. No. De follow, de alerta de... ¿Cómo se llama? Alerta. Gracias, Emir, por ese likecito. De alerta de follow vamos a poner... Mi pam. Su, su, su. Su, su, su. Mi pam. Y acá. Ya, ya, ya. Dice bien agotada porque hoy canté. En serio, Melanie, ¿y eso que cantaste? A ver, cuenta. Simón viendo brownies con hierba. De veras, Gera. Qué rápido se pasó la hora, sí. Ya mero vamos a cumplir una horita, Hablando del diablo. Gracias a Gil Carter por ese likecito. Bienvenido al streamcito. Chuchu. Buenas, Sahir, bienvenido al streamcito. Buenas, buenas tardes. Buenas noches, perdón. Buenas noches. Ayer hizo stream Scarlett. ¿A poco? ¿En serio? Yo no la sigo. A ver, pasen página. ¿Qué clase de amiga soy si no sigo a Scarlett? Al fin llegó el mexicano Sajir, dice. Yo creo que el Sajir no había venido porque estaba preparando sus chivas por si acaso tiene que salir o algo así de Catepec. Ojito ahí, Scarlett, diciéndole te extrañé, amor. Gracias, Sajir, por compartir el streamcito. Ojito ahí respondiendo te extrañé, amor. El amor se siente en el ambiente. ¡Magma! Ay, amigos, con ganas me saltara yo el Brutus, se los juro. Tan feo este, es que de verdad, especialmente cuando tira perritos. Ando en el Coppel pagando la pensión, dice. ¿Cómo es aquí? No entendí esto.
gracias, Edgar, por ese Super GG Infinity. Mokman tierno. Te faltó, no, te faltó describirlo, Sajir. Te faltó. Yo me voy a la playa el miércoles. En serio, Guerra. Con tremenda condición que hay en México, que de la erupción, que no sé qué. Like, oh, like, y paso a la página de Scarlett. A ver, denle like, por favor. Quiero ver la página de Scarlett para seguirla y apoyarla. Ya no pagues, igual Ecatepec va a desaparecer. Sí, así parece, dicen que se va a desaparecer. ¿No te gusta esa parte? No, no, yo sé. De hecho, cuando hacía speedruns, cuando llegaba justo a esta parte, me ponía muy nerviosa. Soy el ratón vaquero. El de... Tierno, narizón y nalgón. Sí, ese es Sajir, ni dice bien las frases. Solo las copia y las dice bien. Gracias, cabeza de concha, por ese likecito. Sí, en México sí es eso. Vaya, en México es lo de las cenizas esas. ¿Pero no es en todo el país o qué? O sea, ¿cómo así? Miren, amigo, lo que les dije. Me tiro brutos. Y además de eso, voy sin especiales. Vaya, chucho, buen trabajo. Gracias, pingüinito Chavarría, por ese likecito. ¿A dónde voy yo? Creo no afecta. Ah, ok, Guerra. Siempre pues con mucho cuidado, porfa. La página, arroba licenciada Scarlett Apoco. Ojito la página de Scarlett para que la vayan a seguir. Ya llegó el taco, dice. ¿Quién es el taco de Catepec? Estoy practicando por el junio. Canto en Movistar Arena de Argentina. ¡Ah, la qué genial, Melanie! Tómate video para que nos los compartas, aunque sea a la distancia apoyándote. Gracias, Milia, por ese GG. En México, ¿qué no? ¿Y si México se va a funar, Sajir? Gracias, Milia, por esos GGs. Mokman, Susu, ¿te parece a Kareli Ruiz? Dice, hombre, ¿esa quién es, mi Scarlett? Dice el pingüinito Chavarría, no hay precio tan alto sin mente para pensar, sin voluntad que quebrar, sin voz que grite de sufrimiento, nacido de Dios y el vacío. Sellarás la luz cegadora que asola sus sueños. Eres el receptáculo, eres el Hollowman. Ah, esa ha de ser una frase del famosísimo Hollowman, ¿eh? Soy un pollito que se volvió gallo, creció y se volvió en un fuerte gallo. Yo tuve pollitos de mascota, y me sobrevivió y me llegó así adulto y todo. O sea, soy buena cuidando. Mejor échele la de eso, Filín. Wow, Filín. Vaya, Filín. Miren, amigos, ¿no se fue? ¿Cómo que no se fue? ¿Que acaso no le tiré ya dos especiales? Claro que sí, veía Susu, va que va, me parece súper bien. ¡No! ¡Ay, estoy remensa, amigos! Ya, Calamaría, por favor. Ok, nice. ¡No! Gracias, Ámbar, por ese likecito. Bienvenido. Gracias, mi Melanie, por ese GG. Esa canción, dice. El Saer le dona, ajá. Si fuera esa bata, ya esta meta ya estuviera reventada. Estuviera tres veces la meta que tengo yo ahorita. Hasta ahorita no se sabe si es en todo el país, pero sí están saliendo ceniza. Pero solo es de un volcán o de varios, Danis. Gracias, Santi, por ese likecito. Ecatepec Pompeya 2.0. ¿Cómo? Los de un quetzal, dice. Yo sé cuáles son los de un quetzal.
good luck. Thank you, Amber. Thank you for the good luck. And thank you for the like. Welcome to the stream. How are you today? El Julio ya compró sus entradas para ver a Kareli Ruiz. Dice, sí, dice que compró doble para llevarte a ti. Casi lo logras, Chuchu. Casi, Mili. Hasta jar, tajar. Este anuncio se borra en 24 horas. Antes estaba pensando que Calamaría era la novia de Calamardo porque se parecen. No, de hecho, el que quiere con la Calamaría es el jefe que está antes de esta, el del pirata, el que no me gusta. Ese vato, ese sí quiere a la Calamaría. Está obsesionado con Calamaría, de su crush. Soy Easy, soy ese, no sé. Sí es, sí es. Creo que nomás uno, todos los demás no lo sé bien. Ah, ojalá que solo uno, ojalá que solo uno, amigos. Fuerza, amigos. Ustedes van a sobrevivir y van a estar presentes conmigo el jueves en el stream de mi aniversario. Ay, no. La policía de internet me busca si me encuentran, me tumba la página y adiós 2 años. ¿Cómo? Pompeya. Ay, no, sí me. Ay, no. Pompeya fue un pueblo antiguo de Italia que fue consumida por la lava de una erupción volcánica. No, amigos, no digan eso. No digan eso. Namoro, dice. Pero es Scarlet Games 49. Sí, es que el Sahir solo le dona a las que le gustan. El Sahir solo le completa las metas a las que le gustan. Por eso es que aquí nunca completa las metas. Trábalo, dice. ¿Cuál? Aniversario con Julia, dice el Sahir. Nombre, Sahir. Aniversario de la pura página. De la mera mera. Aniversario de la página Chuchu Games. Con razón, submarino, será pirata y sirena. Sí, sí, sí. Solo que Calamaría no quiere con él. O sea, ella ni está interesada de él. O sea, nada que ver. Es el vato el que a pura fuerza quiere. Si te robo, ¿de qué color soy? Si te robo, ¿de qué color? ¿Cómo así? Si me robas, ¿de qué color soy? ¿What? ¿What? De Catepec. ¿De Caterrón o color Chihuahua Scout? Ya saqué para la estufa, dice mi Scarlett. No, amigos, pero cuando completemos esta meta, ya vamos a tener para la mitad de la estufa y para la mitad de la refri también. Luego hacemos una meta igualita a la de este mes y ya estaría teniendo para la estufa completa y para la refri completa. Calamaría toda despeinada, así como la Peach. Gracias, Milia, por ese Gigi Mokman. El internet de Coppel va lento. Ha de ser por la erupción, Sahir. Ha de ser por la erupción. El maestro. ¿Y por qué dice eso allí en la página del Crazy Games? Te vendo una estufa, dice que no, que porque yo la voy a comprar por PayPal, ya que todo lo de las estrellas es por PayPal. Y si quiero sacar en efectivo me cobran mucho, entonces la compraré por PayPal. La Chuchu me dijo que iba a empezar a las 4 el stream, dice el Julio. No, 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 hombre, si a las 4 y media estaba yo aquí en mi casa. Por estar viendo el stream voy perdiendo en el party, dice. Ay, no, amigos. Y ahorita ya me está entrando la depri. Es que ya me acordé que mañana toca chamba. Mañana de vuelta a la vida real. Ayúdame. Ayúdame, Diosito. A ver. Nice. Gracias, Charlie, por ese likecito. Bienvenido. XT.
no. Ahí está. Al Kev le hizo daño tanto Taco Bell. Sí, es cierto, andaba bien malo de la panza. ¿A poco tienen internet allí? Dice, gracias Ariel por ese likecito. Uy, no, me equivoqué de especial. Ahí está, Noco. Así es la vida. Nice. Sí, que pierda, dice. Sí, sí, que pierda. Igual que tiene si pierde. Que pierda, que pierda. Se antoja funar a Alejandro, dice el Sajir. Jijijija. Jijijija, Sajir. Jijijija. Gracias, Lilia, por ese GG. Vámonos al Kindai directito. Turu, 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 turu. Parará. Sabía que tenías en mente esa canción. ¿Cuál? ¿La del Kindais? Ni siquiera tengo por qué saltar ahí. No me voy a dejar hacer el damage mus ahora mejor. Para tratar de conservar la vida. Julio arregla electrodomésticos, dice. Mando un party para dejar de ser amigos, dice el Kep. Sí, Kep, ¿por qué no? ¿Por qué no? Un viernes, un sábado, un domingo, no, porque ahorita ya me está dando sueño, ¿eh? Mañana hay que chambear. Ya ni me acuerdo. Ahí está. Gracias, Miria, por ese GG. El Kep solo juega party en la morada. Sí. Es que de hecho el Kep es de la pura, pura morada. Ahí está, nice. Así como por decir el lobito es de aquí de Facebook, del puro, puro Facebook, el Kep es del puro, puro, de la pura, pura morada. Hola, dice el Julio Tobar. Buenas, Julio Tobar, estimado caballero, como diría el pingüino Chavarría. Muchas gracias por esos 700 diotas, Julio. Muchas, muchas gracias por tantos días en la página. Jugamos, dice. Gracias, mi día, por ese GG. Voy, dice, ojito, ¿a poco van a jugar? ¿A poco tú tienes el party, Sajin? No sabía que tenías el party. Hace 700 días te conocí, amiga. Dice, sí. Ya 700 diotas. Qué genial, qué genial. No, go. Piri, 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 piri. Piri. Piri, 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 piri. ¿Un 2 o un 3? Hoy murió el amor, dice el Pajir Carter. Ufa, mis amigos, me dieron muy lejos esa carta. Gracias, mi día, por ese GG. Ay, ahí está. Nice, nice, nice. Dijiste, caballero, al guatemalteco infiel del Julio. ¿Cómo lo hago yo? Dice el pingüino Chavarría. Sí, es que me acordé que así le dijiste y me dieron ganas de así decirle. El Crazy se enojó por decirle que regresó con su ex, es cierto. Se enojó. Vino aquí bien, bien bravo y dijo, número uno, no es mi ex. Número dos, es mi amiga. Y así, y se fue.
La bola 8 es la más difícil, me pasé 3 horas por ahí. Te creo, Sahir, sí te creo, sí te creo. Que venga de ti, sí te creo. Gracias, Milia, por ese GG. Vamos, chamuco, GG's y fuga. No, Chucho, no. Ya va a empezar la derrota de las Chivas Rayadas. ¿A poco? ¿Ya va a empezar el juego? Pues buena suerte para los ambos equipos, Chivas y el de Guadalajara. ¿Cómo que juega ese? ¿Era el del calentamiento? No, 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 mi día. Fuga, fuga, fuga. Como el Kenny, dice. Ajá, sí, este es el Kenny. Este es el Kenny. Uy, no, no, Chuchu. Pensé que me iba a funar esa plataforma. Ahí está, nice. Fuega. Dije fuega, me dejó fuga. Cállese, Sahir, cállese. Solo el Kenny Camaro. que las Carmen dijo fuega. Entonces leí bien. Leí bien. Leí bien. No tengo amigos. Solo. ¿Qué? No tengo amigos, dice. Gracias, Sahir, por ese GG. Son los conocidos. Américas versus el Chivas. Ah, pues buena suerte. Good luck al Américas and good luck al de Chivas. Puro amante, dice el pingüino. Gracias, Julio, por ese GG. Gracias, Milia, por ese GG. Gracias, pingüinito, por ese GG. Funal Kenny. Gracias, cabeza de concha, por ese GG. Hoy pierden las Águilas. F para el Kenny, GG para la Chuchu. Gracias, Miss Scarlett, por ese GG. Gracias, Edgar, por ese GG Forever Infinity. Y muchísimas gracias, Joseph, por esos 62 diotas de apoyo aquí en la página. Muchas gracias. Bueno, amigos, nos procedemos a retirar, que mañana hay chamba. No lo quiero ni recordar, pero mañana hay chamba. Ni modo. Espera, si funaste al Kenny, ahora tú eres el chamuco ojito. No, 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 el Kenny es el chamuco forever. Yo solo soy Mokman, tiernito, nalgón y narizón, derrotando al Kenny. Tunnel World para practicar y fuga, dice Tunnel World. No, 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 hoy sí ya nos vamos, hoy sí ya nos vamos. Nadie me habla por WhatsApp, capa. Y a la araña 73 veces, bro, babu. No, mi día piciosa, hasta aquí llegamos, porque tengo que ir a cenar y mañana tengo que ir a chambear. Así que pues por hoy aquí nos quedamos, amigos bellos. Ron dice, ay, desfollowage, ay, qué maldad. Nos vemos, adiós, Edgar, nos vemos mañana. Tú dice, adiós, suerte mañana, gracias, Joseph, igual a ti. ¡Tum! ¡Fuga! Adiós, amigos bellos. Cuídense mucho, los TQM. Nos vemos el día de mañana. Gracias por haberse pasado al streamcito. Gracias por haberse pasado al streamcito, amigos. Se les quiere mucho. Se les aprecia mucho. Solo antes de irme voy a agradecer las estrellas del día de hoy. Muchas gracias a los que dejaron obviamente su hermoso like, sus compartidas, sus follows. Hubieron un follow por allí, muchas gracias por eso. Y muchas gracias a Lobito Rosales por las 583 estrellotas. Muchas gracias a Walter por las 75 estrellas. Y muchas gracias a Danis por las 10 estrellotas. De verdad, me ayudan muchísimo, los quiero mucho. Ya casi llegamos a la mitad de la meta de estrellas. Ya casi, ya casi. Adiós a todos. Adiós, Dani. Adiós, adiós, Scarlett.
Adiós, pingüino. Adiós, Tajir. Adiós, Che. Nos vemos el día de mañana. Se me cuidan mucho. Los quiero mucho. Y hasta la próxima. Bye. Muchas gracias por estar todo el streamcito, mi Lía. Te cueme. Ahora sí. Hasta la próxima.